Y le dije, mujer, hazte la idea que es un reclinable peludo. ¡Oh! Gracias, los quiero. Menos a ti, que eres una perra con tacones. ¿En serio? ¿Esa es tu cara o una extensión del trasero? ¡Wow! ¡Barabín, barabán, barabum! Gracias, damas y cabrones. Ahora le toca a otro. Al mirarlo me acordé que tengo que llevarle una muestra de caca al médico. ¡Wow! ¡Un orgasmo falso para Iggy Catapa! No fuiste muy amable. Oye, no me hagas llorar. ¿Sabes? Nunca había visto un mojón con lentes. ¡Wow! Gracias. Yo soy Iggy Catalpa. Es como si me hubiera olvidado mi nombre. Me alegra estar aquí. Claro que me alegra estar aquí. Digo, donde sea, me alegra estar en cualquier lugar. Yo espero que el señor Ruleta no los haya ofendido. Él se olvida que hay cosas que hieren y que la mejor risa se logra con ser inofensivo. ¡Imbécil! Yes. Lo piense bien. Perdóneme, señor. Entonces, esta persona que cuida enfermos, porque pueden ser tanto hombres o mujeres, le dice a su paciente lisiado, o mejor dicho, a alguien con un reto físico, ¿por qué tiene un pingüino en la cabeza? Son casi extintos. Haría cualquier cosa por oírlos reír. ¿Cualquier cosa? ¡Esto es inconcebible! ¡Me han cancelado el seguro de vida! ¿Y por qué? ¿Será porque cometiste fraude 10 veces el mes pasado al reportar tu propia muerte? No estés adivinando sin estar seguro, pero la buena noticia es que tengo una solución. La vida es barata. Es verdad. La semana pasada estuve hablando con un traficante de mujeres. ¡No! La vida es barata es la compañía de seguro. Oye esto. Llene y envíe este autoexamen físico para recibir el seguro de vida más barato posible. Esto es mejor que tener que pagarle un chorro de pesos a un mediquito por tocarme en lugares que yo mismo ni toco, casi nunca. Dice que necesito la ayuda de otra persona, alguien con algún conocimiento médico. Me gradué con honores en la Universidad de Medicina en Perú. ¿Tú, el hijo de unos pobres cochinos del campo? ¿Cómo? Dos palabras, voluntario quirúrgico. Claro, me dolió, pero me dijeron que al darme martillazos en la cabeza y al abrirme la barriga para registrarme, pudieron eliminar dos posibles teorías del por qué los gordos sudan. Buena causa, haz lo que sea. Dóblate, sujeta el escritorio y prepárate. Espérate, aquí dice que tenemos que hacer esto. Olvídate. Parece que sufres de alta tensión producida por el estrés. ¡Alta tensión! ¡Producida por el estrés! ¡Qué mala noticia! ¡Odio recibir malas noticias! ¡Lo odio! Dice aquí, en caso de alta tensión producida por el estrés, tome esta pastilla. Y relájese, suba las ancas y ríase un poco. ¡Ay, que me ría! Si llegara algo en mi vida que me hiciera reír. Señor Duffman, aquí están 4 comediantes. ¡Ay, si llegaran varias ex-monjas pechugonas a mi vida vestidas de piel con látigos! Al menos trataste. ¡Ay, Cursi, mira mis 4 comediantes favoritos! Y una trajo a su esposo de talento dudoso. ¿Y qué hacen aquí? Segunda vez que oigo eso hoy. La primera fue cuando me desperté en la cama con mi mujer. ¡No lo puedo creer, Cursi! ¡Esa es Ruleta! Oye, yo salí con una puerca igualita a ti. ¡Oh! ¡Él ofende a todo el mundo! ¡Este es Jerry Stanford! ¡Él se burla de todo! ¿Por qué lo llaman puercos? ¿Acaso le dicen gente a los cerdos sucios? ¿Ves? ¡Es cómico porque es obvio! Este es Rosán y su marido fulano de tal. ¿Yo? ¿Cómo?
¿Ves, John? Los hombres son puercos. Tiene razón, Cursi. Nosotros los hombres somos unos puercos. Y este Mervyn hizo el papel del cirujano negro casado con una abogada rica y viviendo con su padre basurero y su madre gorda en la comedia La vida es un cuerno. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Blanco, negro, cerdo! ¡Todos buscando lo mismo! ¡Un buen jamón! ¡Es verdad, verdad, verdad! Queremos que nos tomes el caso. ¡Nosotros, un caso! ¡Esa es buena! ¡Sí, señor! ¡Eso es lo más absurdo! ¡Oh! ¿Esto es serio? Entonces yo soy ese pato. ¿Quién es la escoria que buscan? Iggy Catalpa, comediante. Nos está quitando audiencia. ¿Eh? Es muy bueno. Nadie nos hace caso. Queremos que le encuentres algún gato encerrado. Debe haber algo que lo saque del camino. Mira, gente, no sé, digo, no es ilegal ser más cómico que los demás. Quizá él tiene algo especial o algo nuevo en sus chistes. ¡Son sanos! ¡Sanos! No puedo permitir que alguien tan bajo los perjudique a ustedes. El mundo es bastante deprimente, sin insultos, nombretes y chistes a costillas de otro. Tomaré el caso porque esto es una cuestión moral. Aceptaré cualquier favor o boletos gratis que me quieran dar. Un vómito de goma y un cojín de pedos. Si me das un hielo con una mosca adentro, trato hecho. Estoy loco por conocer a este tipo, Cursi. No se olvidará de mí cuando yo empiece a sacarle cuanto gato tenga encerrado. Por algo me dicen busca pleito. ¿Quién te dice busca pleito? La gente. ¿Quién? Ok, nadie, pero así me llamarán. ¿Cuándo? ¡Olvídate! ¿Oyes eso, Cursi? Ellos tienen razón. Este tipo debe ser increíble. Vamos a ver. Una persona con un reto físico se acerca a alguien que cuida enfermos y le dice, ¿por qué tienes un pingüino en la cabeza? Son casi extintos. No puedo creer esto. No es nada gracioso. Todo va de acuerdo al plan. Ya estamos en USA. No puedo creer que tú pienses que él es cómico. Yo tuve clases de matemática mucho más graciosas que él. Tengo que buscar algo que lo destruya. Y como él no le hablaría a un detective, trajo un disfraz. ¡Voilá! Bueno, ¿eh? ¿A dónde fue Dogman? Estaba hablando con él y de pronto, puff, dejando a ese extraño en su lugar. Está bien, búrlate. Pero este plan es perfecto. La gente siempre le abre las puertas a los reporteros. Si son reporteros, no abriré la puerta. Es que los oí. Entre, señor... Dogman, ¿eh? Dogman, te disfraz. Y este es mi asistente. Julio Montoya. Qué poca imaginación tienes. Somos reporteros con el Sol, Centenario, Tribuna, Diario, Noticiero, Revista... Eso se toma la portada completa. En serio, la última vez que hablé con un reportero, me preguntó si tenía algo que decirle a la prensa. Sí, yo contesté, sí, búsqueme un trabajo, jeje. Miren, yo soy Pancho Milla, el mago de la lengua de oro. Y para Iggy Catalpa, un representante chipocludísimo. ¿Qué? Chipocludo es una palabra que usan los comediantes más viejos porque los jóvenes no le... Los jóvenes, la comedia cambia, pero lo cómico no. Pregúntame qué pasó con mi novia. ¿Qué fue lo que pasó con tu novia? Dejó de salir conmigo para ir a una boda, la de ella. ¡Babum, babum, babum! Le dije, pero yo no soy celoso. Gracioso, hace 40 años y ahora también. ¿Qué pasa? ¿No me entienden? Tienen la misma cara que puso mi tía Dolores. Tenía con mi prima un por cierto, ¿has oído el chiste del avión? Pancho, cállate el pico, queremos entrevistar a Iggy. Pero es que yo soy el primer acto. ¡Tito, ven a ver a la gente, mano! Hola, miren lo que Pancho me compró. Tiene mis iniciales. Este es el mejor regalo que me han hecho, pero no mataron animales, ¿eh? No, ya estaban muertos cuando... Déjeme decirte, Iggy, este es el señor Montoya y el señor Disfraz. Son del diario y te quieren entrevistar. ¿A mí? Eso es mejor que este regalo, claro. Mi intención es desmoralizar el regalo al halagar la entrevista. ¡Qué palabrotas tan rechulas! ¿Qué te parece? ¡Ay, buey! Sí, un buey, una bestia... Hay que mantenerse muy sutil, Cursilio. Iggy, debe ser algo difícil vivir con esta fama, especialmente porque en tu pasado fuiste un prostituto, ¿verdad? ¿Un qué?
¿No vendiste a esos niños? No sé de qué me estás hablando. ¿Y qué me dices del rumor que eres narcotraficante? ¡Pancho! ¿Qué me está haciendo? Quiere desacreditarte, manito. No malgaste la tinta disfraz. El cuate es muy sanito y por eso tendrá mucho éxito. Iggy es el mejor de lo mejor. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿No recuerdas el moco mal hablado, el chino loquito o las veces que Tito Plomo le pegó a Pedro Policía con un hacha en llamas? Eso sí era comedia. No duraron. ¿Y sabes por qué? Porque la comedia debe hacerte sentir mejor. Hay solo una forma que puedo explicártelo. ¿Tocas el piano? Toqué año y medio en el Tiki Bar de un hotelucho en Ohio. ¡Pues toca, manito! ¡Toca! Si sientes algo raro por dentro de ti, siempre déjalo salir, ja, ja. Te pones los sentidos a funcionar bien cuando lo dejas salir, ja, ja. Con toda la plata aumentada por dos, si me la ofreces, prefiero el jojo. No hay nada más gracioso que un niño mocoso que te haga reír, ja, ja. ¿Es tan gracioso? Ja, ja. Es tan chistoso. Ja, ja, ja. Si tu vida te quema o tengo un dilema, esto es mi gran lema, reír. Gente enojada, bruta y pesada, lo que es mejor que nada, reír. La primera reacción a la rabia y el mal, anda, pierde el control. Ah, ah, ah. Es una satisfacción, si la tienes es más, no te hace falta alcohol. Ja, ja. Buenos y malos, risas y dolor, todos lo quieren, chiste y amor. Por aquí y allá, una y otra vez más, no lo dejes atrás. Oh. Ja, ja. La mejor cura, limpia y pura, sin una duda, para que cura, que cuando se ríe, con ganas se ríe, esta es comedia. Comedia. Y le llama. ¡Ja, ja! ¿Ahora lo entiendes? Hola, Dogman, llegaste tarde. ¿Eso es todo? ¿No vas a hablar mal de mi carrera? ¿O a detallar mis defectos como padre? ¿O a decir que vuelo al camión de la basura? Iggy dice que ese humor pasó de moda. Tú también, Judas. ¿Pero qué pasa aquí? Este tipo está metido en todas partes. Perdone, señor disfraz. ¡Hasta oigo su voz en mi propia casa! Hola, preadultos. Me fascina la gente joven, especialmente si tienen dos cabecitas. Me debes de haber dicho, ¿sabes qué hora es? Y yo te hubiera contestado, es hora que tengas un seguro para la puerta. ¿Lo entendiste? Ah, es que se me olvidó entregarte esto. Dos pases al camerino de Iggy después de su primera presentación en... ¿Estás listo? El show de medianoche. ¡Oh! Señor Catalpa, permítame decirle que lo felicito por el éxito que ha logrado mediante un humor que no degrada a la gente que son menos afortunadas. Ajá, y yo fui el único que me reí del chiste del enano mariquita tartamudo. ¡Oh! Pancho, Milla, el repre de Iggy, siempre a su servicio, güerita chula. Ay, Pancho, qué encantador. Sí, va a necesitar un buen doctor cuando se entere dónde ha metido esa mano. Hablando de asquerosidades, ¿saben por qué el congresista vomitó? Porque había tomado todo el poder. A mí no me gusta hacer sátira. Perdóname, mamacita. ¿Podemos usar el baño? Siempre había gustado ese chiste. El chiste es bien, pero necesitas más de esto. Si crees que soy tan cómico, ¿por qué tengo que tomar esto? El público es tonto. Tienes que forzarlos a que le gusten las cosas buenas. Ahora, mátalos. De la risa. Y hablando de risa, el que ríe último ríe mejor, Batman. En un instante más divertido. Y él le dijo a ella, menos mal no tienes un pelo púbico dentro del refresco. ¡No! ¡Claro!
Ese no es el tipo de chiste que debe oír el público. Por eso es nuestro deber como legisladores establecer unas reglas que sean diferentes a las nuestras. Y para eso está el acto Iggy, el cual especifica que todo chiste hecho en público debe ser limpio. ¿Eso no sería una violación de los derechos constitucionales? Tiene mucha razón. Menos mal que lo puedo borrar. Iggy, me está volviendo loco. Todo el mundo lo adora y él no es cómico. Comedia es un batazo en las pelotas o poner pegamento en el cepillo de dientes o la maquinita insultadora. Ponte un saco en la cabeza y apaga la luz. Ponte un saco en la cabeza y apaga la luz. No, a mí me parece que la siempre amable maquinita Iggy Catalpa es más cómica. Después de una discusión nos podemos abrazar. No tenemos nada. Iré a su camerino para desearle suerte. Quizás aprenderé a reírme de su chiste. Porque tiene el pingüino en la cabeza. Son casi extintos. Ay, no importa. No lo entenderé jamás. ¡Jamás! Higuito, firma autógrafos para los huerfanitos. Ah, Dogman, ya conoces mi secreto. Soy yo, tu gran enemigo, Gallo Pinto. ¡No! ¿Por qué me estás amarrando? ¿Qué me vas a hacer? Relájate, estarás muy cómodo aquí. Gracias por el piropo, pero yo no soy bisexual. ¡No, idiota baboso! Todavía no te das cuenta, ¿eh? Hice esto por ti. Cuando íbamos al colegio juntos, tú te burlabas de mí, me humillabas e hiciste que los demás se rieran de mí. Pero las cosas han cambiado. Ahora tú eres el raro. Y después de esta noche sabrás lo que es que el mundo entero se ría de ti mientras tú no puedes reír. ¿Pero cómo? ¿Nunca te preguntaste por qué alguien es cómico? Es la chispa. ¡Es carisma! Yo creé una fórmula de carisma instantánea. Un sorbito y ese purgante al volante parecía ser un genio de la comedia. Se ganó a todos, menos a ti. Claro, porque yo era demasiado sofisticado para ese tipo de comedia. No, porque eres un morón. Y te tomaste la cura para la fórmula. Solo tú hubieras creído el autoexamen físico tan ridículo que te envié. Entonces te tomaste esa supuesta pastilla que no le hizo absolutamente nada a tu alta tensión. ¿Quiere decir que no tengo seguro? ¡Ay, qué imbécil! Bueno, el show es en 3 minutos. Espero que sufras durante este espectáculo. Hasta que yo regrese a eliminarte. No habrán otros cómicos. Me siento contigo, muñequita. ¡Ya! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Socorro! Mire, déjeme zafarle esto. Eso no funciona en el cine. No soy actor. Ha llegado el momento que tanto esperábamos. ¡Iggy, espera! ¡Ah! Pancho, el señor disfraz me dijo todo. No creo que fuiste muy... ¡Sal al escenario, tarado! ¡Ay! El líquido rojo es mi fórmula para la inteligencia. ¡Dani! Sé que vinieron a ver ahí, Catalpa. ¿Ustedes piensan que él es gracioso, les gusta su estilo o simplemente que él les cae bien, verdad? Pero solo creen que él les cae bien porque han sido manipulados por él, Gallo Pinto. Nos manipuló de la misma forma que hacen los vendedores de pasta de dientes, los de auto, los políticos, todo lo que viene preparado.
Pero es precisamente cuando el humor ofende que más lo necesitamos. La comedia debe hacer pensar, retar lo establecido, destruir prejuicios. La comedia siempre debe hacer cambios en uno. El pato tiene razón. Los plebeyos furiosos. El humor puede doler, puede aislar, pero el riesgo es mejor que la alternativa. Un insípido y tonto programa tras otro. Pidan ser retados, déjense ofender, permitan que lo traten como adultos pensantes y críen a sus hijos igual. No permitan que un comediante o la televisión o un genio maligno les robe la libertad de poder reírse de todo lo que quieran. Bajen el telón. No creas que me has visto por última vez, Doc Marsh. ¡Guau, papi! ¡Eso fue increíble! ¡Nunca te había oído hablar con tanta sabiduría! Sí, bueno, eso fue porque me tragué la fórmula de inteligencia de Gallo Pinto. Lo que yo estaba tomando. Mire, señor Disfraz, eso era refresco de cereza. Ah, Iggy, siento haber desenmascarado a Gallo Pinto. Tus sueños se han caído. Sí, lo sé. Bueno, volveré a hacer mis chistes de lesbianas. ¡Ey, eso sí funciona! Creo que todo va a salir muy bien. Bum, 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 bum. Up, up. Anda, pierde el control. Uh.